Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué tal, amigos? Una nueva edición de Campo Directo en esta mañana del día jueves 21 de diciembre, comenzando el verano. Nos encuentra en el campo demostrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, exactamente en el sector del Tambo. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro micro agropecuario de hoy. Si les parece, presentamos los principales titulares para esta jornada. Alerta por los precios de la soja. Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado en el que exige que se acelere la puesta en marcha de la devolución del 0,5% mensual de las retenciones. La dinámica sufrida en los últimos tiempos por los mercados de destino permite esperar una menor demanda de parte de la industria que podría reflejarse en una sustancial baja de precios en los futuros de la oleaginosa, expresaron desde la entidad. Piden que el SENASA sea la única policía sanitaria. La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, FIFRA, solicitó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria actúe como único ente de fiscalización en carnes. Hasta el momento, el organismo solo tiene injerencia como policía sanitaria en las plantas habilitadas para el tránsito federal entre provincias. ¿Cómo han respondido los mercados en estos últimos días? Presentamos las cotizaciones de la pizarra del mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.500 pesos. Futuro mayo 2018, 255 dólares. Maíz, 2.600 pesos. Futuro marzo 2018, 150 dólares. Trigo, 2.850 pesos. Futuro enero 2018, 167 dólares. Sorgo, 2.200 pesos. Futuro marzo 2018, 110 dólares. Girasol, 5.280 pesos. Futuro enero 2018, 300 dólares. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 30 pesos con 87 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 94 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 37 centavos. Vacas buenas, 12 pesos con 15 centavos. En tanto, para invernadas se pagaron los terneros, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, miércoles 27 de diciembre, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 65 centavos para la compra, 18 pesos con 5 centavos para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, estamos ubicados en el Tambo del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Desde aquí nos vamos a Córdoba porque se realizó el Congreso CREATECH y en el mismo participó la Bolsa de Cereales de Córdoba. Con una propuesta interesante, presentó Indicagro, Indicadores de Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Estuvimos dialogando con la responsable de comunicación de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la licenciada Ana Clara Ro. Buenos días, Iván, buenos días a todos. Para nosotros como Bolsa de Cereales de Córdoba, la verdad que estamos muy contentos de este año estar acompañando al movimiento en este congreso tecnológico. Para nosotros es muy importante tener una presencia en este evento, teniendo en cuenta la magnitud del mismo y a su vez acompañando al movimiento, que para nosotros son aliados estratégicos. Sobre todo, nosotros, además de nuestro espacio institucional como Bolsa de Cereales, tenemos un espacio en el CREALAB, que es
es el segmento donde han sido seleccionados 18 proyectos. Ahí fue seleccionado los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad, una herramienta de autogestión que hemos desarrollado en forma conjunta con algunos técnicos de CREA. Entonces, para nosotros es una forma de acompañar y también difundir esta herramienta que tanto apoyo nos ha dado el movimiento en su difusión, implementación y realización también. Los indicadores fueron lanzados el 4 de julio pasado en un evento acá en Córdoba y se viene trabajando un año de antelación de su lanzamiento. Así que bueno, ya tenemos un tiempo de un camino recorrido juntos. Bien. Con respecto al CREALab, bueno, como ustedes saben, el CREALab fue un concurso de proyectos de innovadores para el agro, para el productor y bueno, los indicadores como más de 100 proyectos que se han presentado, también nos presentamos a la convocatoria y estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados porque bueno, entendemos que es una herramienta que busca sumar, aportar y ayudarlo al productor en la incorporación de la responsabilidad social y la sustentabilidad a sus estrategias de negocio. Nosotros puntualmente lo que queremos dejar en claro como bolsa es que esto es el mensaje que nos interesa dejar claro, es que hoy en día el productor no es solo importante ser rentable, sino producir, sino que también es importante dar cuentas de los impactos que genera la actividad y cómo está produciendo. Entonces, en ese sentido, la Bolsa desarrolló esta herramienta que los ayuda para poder medir y gestionar esos impactos que, como todos decimos, la actividad agropecuaria y agroindustrial es el motor dinamizador de las economías en Córdoba y en todo el país, sobre todo. Entonces, es importante también ser conscientes y en trabajar en pos de los impactos que esa actividad genera. Y en los minutos finales de la mañana de Campo Directo, desde el Tambo, en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nos vamos acercando al próximo domingo, esperando la Navidad y esperando que los argentinos estemos más unidos en este próximo año. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Si les parece, nos encontramos mañana viernes, bien temprano, 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Desde el Campo Escuela, que tengan todos ustedes una excelente jornada.